Ya, bueno, ahora sí empezamos. Hoy vamos a hacer unos análisis de los resultados de los problemas propuestos por el libro para la introducción a la transformada de Laplace. Vamos a repasar esto. A mitad de clase vamos a continuar ya con las aplicaciones a los circuitos eléctricos. El viernes terminamos la materia. El lunes damos segundo parcial de los que no están inscritos, pero van a justificar, van a demostrar que están en trámite. Entonces empezamos. La transformada de Laplace es un cambio de dominio. El tiempo pasa al dominio de la frecuencia. F de omega. Por F de S. Entonces, del tiempo pasamos al dominio de la frecuencia S. Y la inversa será volver del tiempo a la variable de la S, variable S al tiempo. Con la definición y con las propiedades se tienen tablas. Las tablas se construyen solamente aplicando la definición y las propiedades. Repasemos esto. Por ejemplo, mire, en el problema 1 del capítulo 15 plantea calcular la transformada del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico. Eso no está en las tablas normales, pero usando las propiedades se puede calcular estas transformadas. Miren acá,
usando esta propiedad de Euler, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico en función de las exponenciales. Entonces, vamos por la por A. Si queremos hallar la transformada del coseno hiperbólico, venimos aquí de 1 medio y e a la x más e a la menos x. La transformada de e a la x es 1 sobre s menos a. Y la transformada de e a la menos x es 1 sobre s más a. Está entre corchete y se hacen las operaciones y resulta ser que es la transformada del coseno hiperbólico es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Es muy parecido con el seno, con el signo negativo, resulta s cuadrado menos a cuadrado. Usando la propiedad aquí, si yo aplico la transformada de e a la menos a t, me va a dar 1 sobre s menos a. Así sería, jóvenes. Vamos a seguir repasando hasta mitad de la clase y luego ya comenzamos con aplicaciones a circuitos. Problema 2. El capítulo 15, el coseno de omega más t. El seno de omega más t, esto es un corrimiento en el ángulo. Hay una propiedad. Por trigonometría se sabe que el producto del coseno y de senos son iguales al ángulo, la suma de dos ángulos, coseno, omega t más teta. Esta es una propiedad trigonométrica. Al aplicar la transformada ya a estos productos, coseno no depende del tiempo, sale como una constante. Seno sale como constante. Y tenemos la transformada del coseno y la transformada del seno. Entonces, esto conocemos en la tabla y si se fijan, hay una que es S sobre S cuadrado más omega, esto de aquí. Y la otra sería así. Entonces ya tenemos reproducida la transformada de del coseno de un ángulo omega T más teta. Cuando es negativo, también ya lo tenemos acá. Propiedades. Aquí la propiedad era corrimiento. Cuando se corrige en el tiempo, se. Miren, aquí está una propiedad. Corrimiento en el tiempo. No, aquí no. Esta propiedad trigonométrica es para separar. Hay corrimiento en el tiempo y corrimiento en la frecuencia. Eso no es. Esto es mediante una identidad trigonométrica. Veamos estos otros casos. Aquí están las propiedades. Mire, es un producto de E. Un coseno de t veces u de t. U de t era la función de escalón. Esto vale 1 o vale 0. Cuando le ponemos u de t, quiere decir que ya es para t mayor que 0. Para t mayor que 0. Para t menor que 0 y para t mayor. Entonces ya, nos vemos esta de acá. Lo mismo en todo esto, están haciendo van a completar una tabla de 60 términos con estos productos.
Esto es parte de la aplicación de la transformada de Laplace. La otra parte es la antitransformada, que también la vamos a ver. Mire, aquí está e a la menos 2 por coseno, e a la menos 2 por seno. Aquí está haciendo unas... la transformada del coseno hiperbólico. Todo esto sería usando las propiedades de desplazamiento de la frecuencia. Cuando la frecuencia se aumenta, cuando hay una exponencial en la función. Y aquí hay un coseno 4t menos 1, hay un desplazamiento acá. La transformada de g es g de s. El coseno era esto. Esto era el coseno. 6 era el una constante. Y el menos 1, este menos 1, es lo inverso, produce una exponencial. Propiedades. La otra es parecida. Aquí tenemos varios casos de derivada. División del tiempo. Veamos uno de ellos. Veamos el de la derivada. No, es derivada enésima. No usamos esa en el circuito. La segunda derivada no la usamos. O la primera derivada. Vamos al cual. 6 e a la menos t tercio. Y esa de aquí la veamos, la B. La B es... Cuando hay un T acá, vamos a ver qué aparece. B. Esta es la B. El producto de E por T a la N, hay una forma de E a la menos 2T es S. Pero como aquí está un t a la cuarta, ya le da la quinta potencia factorial de 4. Eso hay que revisar en las propiedades. Mire, pero ya queda compacto, pues, ¿no? La transformada de 3 por t a la cuarta, por el hermano. Mire, compacto. 72 sobre s más 2 elevado a la quinta. Mucho dominio de las propiedades para problemas más complicados ¿en qué? En transmisión de datos. Pero para circuitos eléctricos no hay tanta de esta, no hay tanta complicación. Así que vamos a seguir viendo esto. Mira aquí, este es un tren, por ejemplo. Aquí vale entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre 1 y 2. Y en 0. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué creen que es esto? Entre 0 y 1 vale 2t. Aquí 1. Entonces 2, ¿no ven? Entonces, así, mire. Aquí hay una función
Miren la función. Esta dice, dice que vale t entre 0 y 1. Y entre 1 y 2 vale, no, aquí vale 2t. Aquí entonces, voy a borrar esto. Aquí vale, entre 0 y 1 vale 2t. Y entre 1 y 2 vale, vale t nomás. Entonces tiene que ser acá. O sea, este es un diente de cierre de par. Este es un simple pulso. Para describir esta función de esta forma periódica, cero en todo. Por tramo se va calculando. Por tramo, primer tramo, segundo tramo. Y se va calculando los valores y si tienen resultado. Esta función tiene una transformada de 2 sobre s cuadrado 1 menos e a la menos t menos 5 menos s veces e a la menos 2t. Mire, ya por tramo se va haciendo esto y se suma por las propiedades. Aquí. Y ahí tengo la transformada de f de s. 2 sobre s al cuadrado más 4 sobre s. Y la de g de s es 4 sobre s. Vemos acá que hay. Entonces, f. Ah, no, siguen habiendo más ejercicios. D. Ahora voy a pillar la antitransformada. Veamos la antitransformada. Encuentre la transformada de Laplace de las siguientes señales. Ah, ya, ya la ha calculado acá. 2 sobre t es 2 sobre s cuadrado más 4 es 4 sobre s. Sigue calculando. Encuentre la transformada de Laplace de estas funciones. El delta no lo vamos a usar. Cuando el tiempo está t menos 4 es un adelanto, ¿no? No, un retraso. Entonces, esta función es con retraso t por u de t. Es la primera. 2t. Es igual a 2t menos 4 más 8. A ver, miren aquí qué está haciendo. Encuentra la transformada de f de s dada la función f de t. La primera es 2t. La función es 2t. Pero está adelantado en 4. Cuando t, ahí está un retardo de 4. Miren, cuando t es 0, t es 4, hay un retraso. Entonces aquí ese retraso
Lo vamos a ver aquí, el retraso. Ahí está el retraso. En t menos 4. Entonces, 2t, pero cuando ya con retraso es 2t menos 4. Es el retraso. ¿Y por qué 8? ¿Por qué más 8? Porque 4, ya hay un producto, 4 por 2, 8. Lo vamos a, esto lo va a 4, aquí hay un producto de 4 por 2, 8, como si fuera lineal. 4 por 2, 8, más 8. Todo esto lo mete a la transformación y saca los resultados por parte. 2 sobre S cuadrado, 8 sobre S. Por E a la menos 4 porque hay retraso. Y después lo hace compacto y da el resultado. El resultado de la transformada de F de T es forma bien compacta, 2, S cuadrado, 8, S, 4, E a la menos 4, T. O sea, bien compacto, son cosas. Y ya cuando aplique la antitransformada me va a volver a esto de acá. En circuitos eléctricos no es tanta la complicación de esta fórmula. Continuamos viendo esto. Muchas propiedades, el tiempo, el exponente. Veamos algo más. Aquí. Usted sabe que en los circuitos eléctricos hay las derivadas de la tensión, la derivada de la corriente. Entonces aquí. De dos formas diferentes, encuentre la transformada de Laplace de la derivada de la función f de t es t por e a la menos t, coseno de t. Entonces ellos le ponen aquí un cambio de variable. F' va a ser g de t. Y esto va a ser la derivada. Esto hay que calcular. La derivada de e por t por coseno de t. Miren, son tres funciones. T por e a la t. T por e a la t por coseno de t. Ya saben, entonces, vamos a ver cómo se calcula esto. No sé. Si derivamos esto, primero, el et lo hacemos seno y coseno. El et por Euler, seno de t más coseno de t sobre. Y aquí vamos a ir. Miren, vamos a ver acá. Cuando solamente con t. Ah, aquí está, pues. Esta es la que le decía. Este es. Este de acá. Esta derivada. Ya la derivó aquí. T por ET. Esta es la derivada. Y a la derivada le aplica ya la transformada. Coseno de T por E a la menos T. Esta es la distributiva. Ya tiene 3. Término.
Aquí hay la propiedad. El coseno es S sobre S cuadrado más 1, pero como está E a la menos T, hace el desplazamiento. Donde hay S, le coloca 1. Esto está simplificándose porque está usando una propiedad. El coseno lo desfasa en 1 porque tiene un producto de E a la menos T. Al coseno, este es el coseno. Cuando hay un producto de T, o de la menos T, hay una propiedad que es como si fuera la derivada. ¿Se acuerdan? Hay que fijarse. Cuando multiplicamos por T, usamos derivada. Es una forma T por T y coseno en el tiempo es una derivada en S. Y T por ET en seno es una derivada en S. Eso es una propiedad que hemos tenido antes. Ahora, al hacer ya aquí la derivada, ya tiene estos valores. Suma de términos y da el resultado. De forma compacta, entonces, la transformada de T por E a la menos T coseno de T es este cociente. Esta variedad de fórmulas no se aplica en circuitos eléctricos, pero sí en circuitos eléctricos comunes como los que nosotros vamos a ver. Esto se utiliza más para circuitos que son de aplicación de pulso. ¿Se acuerda que hemos visto esos filtros pasabanda, señales? Ahí es donde se va a ver todo esto que están viendo acá. Complicadito parece, pero ya yo, mire, si se acuerda usted de las propiedades, lo más difícil va a ser hacer un factor común. Lo más difícil es hacer álgebra. Si usted conoce estas propiedades, vamos a ver si aquí. Problema 11. Coseno hiperbólico que multiplica a 6. Eso ya hemos visto. Mire, cuando se multiplica por T, mire, aparece hay una propiedad que dice. Es una derivada de la transformada. Multiplicar por T es derivar S respecto a la transformada de coseno. Eso hace. El coseno era esto de acá. Aquí ya la deriva, le saca. Esta es otra propiedad. Si yo tengo la función dividida entre t, eso equivale a la integral. Si la transformada de f, si la función y es un seno de beta t dividido entre t, sin el t, esto nomás sería esto de acá. Si divido entre t ya aparece si divido entre t aparece la integral. Se integra, se evalúa y este es el resultado. Este es el pulso que yo estaba dibujando, no era, creo que lo hice mal. Esto es T y esto es 2T. Un signo negativo. Este es un pulso. Vamos a hallar la transformada de F de T.
Aquí tengo, mire, en 0 vale 0 y en 1 vale, en 2 vale 10. En 4 vale 0. Entonces, con eso se arma la función periódica. Encuentro la transformada de Laplace a la señal. Si derivamos la señal, aquí es constante, la derivada de 10 entre 2 es constante, 5, ¿no? 5. Y después es constante aquí, menos 2,5. Esta es la derivada, F'. Ah, ya. Bueno, esto no estamos viendo, esto se llama los impulsos. Se define eso y se calculan los impulsos ahí. 5 veces delta, 2,5. Los impulsos se van calculando acá. No estamos dándole la otra importancia a los impulsos. Este es un impulso, ¿no? Impulso, solamente. Ya, impulsos. No vamos a estudiar el pulso, ya, bien. Este sí, creo. Problema 20. Tengo una función que es una onda recortada. ¿Se acuerdan esto? Si se recorta el negativo, esto es una función así. Es función seno positivo. En un periodo vale un seno positivo. No hay seno negativo. Esta es la transformada de esto. Entonces, es 1. Aquí está la función de 1 y de 2. E1 vale entre 0 y t. Entre 0 y t. Y aquí se hace su transformación del. Tiene que aparecer uno exponencial, aquí está. Como hay diferentes valores. Aquí se factoriza el seno. Seno de pi t y se evalúa la transformada acá. Y se multiplica por 1 más e a la menos 5s. La transformada de esta es e1 nomás, no es e2. Porque se va repitiendo así. Es un pulso. La transformada de g1 es igual a pi por 1 por e a la menos s. S cuadrado menos pi cuadrado 1. De forma compacta, se encuentra la transformada de un pulso de un semiseno. Este es el diente de sierra contrario. A ver, ¿cómo se lo calcula acá? Aquí hay, para la primera, periodo 2. Ah, aquí hay una propiedad U de T, mire los de fase. Y se va haciendo, aquí van a aparecer los valores. Temas para circuitos electrónicos. Con las propiedades y la tablita básica de transformadas salen los otros cálculos y resultados. Miren, desfasado en el tiempo, también. Este es H.
Es con BPH, la función E. Hay varios casos acá. La función la onda cuadrada vale 1 y menos 1, ¿no? Menos 1 y 1 en cada semiperiodo. Cuando vamos a hacer funciones así como esta, continua, periódica, no pulso, continua, van a aparecer u de t menos 1, u de t menos 2, y ahí van a aparecer los exponenciales y de forma compacta el resultado. En series de Fourier también se ve de otra forma esto. Aquí estamos viendo mediante la transformada. Aquí tengo una tremenda, ya conozco la transformada. La transformada del tiempo es f de t. Se le aplicó la propiedad y la definición y dio f de s. Así de extensa la función. Ahora, vamos a ver los teoremas. F de 0 significa que t es 0. Y en otro caso, f de infinito. Que se diga que el tiempo es muy lejano, infinito. Entonces yo quiero saber, aplicando los teoremas, si aplico el teorema del valor inicial, aquí valor inicial, quiero saber cuánto vale al inicio la función. Conociendo la transformada, f de s, la multiplico por s y a la expresión le aplico el límite. A ver, ¿quién me ayuda? Esto es en la tabla. 1. Ya vayan a la tabla del libro, a la tabla, y encuentren cuánto es. ¿Cuál es la inversa de 1 sobre s más 1? Uno sobre S más uno. Uno sobre S más uno. E elevado a la menos X, creo que es ingeniero. E elevado a la menos t, menos at, ¿sí? E a la menos at, Sí, ¿conforme? perdón. Ya, bien, gracias. Estaba yendo a buscarla. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, este es mi amigo, me dice, y me ayudó. Entonces, el 2 sale acá. Así sería entonces 1 sobre eso, lo estamos preparando. Más 2 sobre 1 sobre S más 1.
Entonces, si aplico la antitransformada aquí, L a la menos 1, y hago, que se llama la L a la menos 1 de 1 sobre S, más 2 L a la menos 1 de 1 sobre S más 1. Esto sería así, 1 sobre S es 1 nomás. Más 2, la transformada de esto, este mejor me dijo que E a la menos AT. Pero A vale 1, E a la menos T. Entonces la antitransformada. La antitransformada de este valor es... ¿Cómo se aplica esto? Aplicando la antitransformada a todo el término, todo el miembro. Después se separa, esto es algebraico, y se identifica. Entonces, 1 sobre S, o A sobre S, en este caso A vale 1, 2 es un término. Escalar sale de la transformada. Y es la transformada de 1 sobre S más 1 es E a la menos 2T. Hay un par de transformadas. Este, por ejemplo, vamos a poner. Esto equivale a, aquí este es un par. Y este otro equivale acá. Son pares de transformadas que están en la... Si aquí me dice E a la menos T, E a la menos A, T, aquí me va a aparecer 1 sobre S más A. Son pares de transformadas. Lo mismo entonces vamos a aplicar acá. Hay que hacer una inversa de todo. Distributiva, se identifica y se aplican los pares de transformada. A ver, comprobemos entonces la A es 1 más 2 por E a la menos T. 1 más 2 por E a la menos T. Mire, aquí le pone 1. Más 2 por E a la menos T. Y todo esto se multiplica por U de T. ¿Qué quiere decir esto? Que la función vale 1 más 2 por E a la menos 2T para T mayor que 0. Esto dice el U de T. Y vale 0 para T para T menor que 0. De una forma compacta, al multiplicar por U de T, me está indicando que no vale, que vale 0 para T negativo. Ya, es otra forma. Yo directamente puse esto, ¿no? Pero tendría que haberlo multiplicado por U de T, porque esto vale para T positivo. Es mayor que 0. Esto se llama cálculo de la antitransformada. Luego nomás, en 5 minutos vamos a aplicar ya a la tensión y, a la, y al voltaje. Vamos a aplicar, ya no va a ser diferente, va a ser corriente y tensión. ¿Por qué no puede ser impedancia? Porque son funciones en el tiempo, las que van a ser transformadas en el dominio de S. La impedancia no es una función del tiempo, es un número complejo. Esto es muy preciso, muy preciso, se van haciendo allá. Este es un caso más complicado, ¿no? Cuando no hay estos pares, no se visualicen,
No hay que hacer fraccionar. Y entonces hay varios métodos para fraccionar, coeficiente indeterminado, y aquí hay una forma de calcular eso. Reemplaza los valores y aplica lo que hemos hecho antes. Dicen la teoría que el problema de del cálculo de la transformada de Laplace se reduce, elimina el problema de cálculo de la ecuación diferencial y se convierte en solucionar un problema algebraico. Esto es fracciones parciales, esto es algebraico. Fracciones parciales, mira, ya cada vez más complejo esto. Coeficiente indeterminado, va calculando y saca los valores y todo lo multiplica por u de t, porque esto vale para tiempo positivo. Tres minutos más de esto y luego hacemos aplicaciones. A ver aquí. Ah, esto es, mire, más complicado ahí. Cuando hay BS, S más 2, S, hay S cubo acá, tiene que partir en A más S y deja el trinomio cuadrado, lo separa. Hay alguna regla para hacer esto. Cuando tiene este caso, separa en dos el denominador, busca A, B, C, busca tres constantes, porque tiene que haber tres raíces, entonces busca tres constantes. Pero lo sorprendente es cómo queda tan elegante esto, mire pues. Eso es lo que sorprende. 8 quintos de u de t, esto es 1. 8 quintos de e a la menos 3t por coseno de 4t. Más 19 quintos de e a la menos 3t por el seno de 4. Esto pues es una simetría, ¿no? En el tiempo, usted aplica la transformada y le da esto. Usted aplica la antitransformada, obviamente, ¿no? Es lo que estoy diciendo, es obvio, obvio. Cuando usted aplica la antitransformada, ¿sí? De aquí con la antitransformada viene acá. O sea, esto se convierte en esto. Y viceversa. Tanto ejercicio de acá, porque se utiliza en control, se usa mucho la plaza, señales, circuitos no son tantos, ya vamos a ver, son unos 5 o 6 fórmulas. Puro fracciones aquí, ¿no? Hay que fraccionar acá. Fracciones, fracciones. Elegante. De acá, digamos acá. Y todo le multiplicamos por u de t. Todo es fracciones. Hay una buena novedad, si jóvenes. ¿Saben cuál es la buena? Que usted le mete al MATLAB
A ver, aquí está. Al más dar le va a meter usted. Este le mete al más dar. Y el más dar le dice cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Y ahí esta regla usted ya la sabe, ¿no? Aquí tiene. Esto no lo toca. Y el S cuadrado. Y le aumenta una S. Y el MATLAB le da ABC. Es una gran ayuda. Ya no hay para qué hacer mucho tiempo. Al final de este capítulo hay un estudio del MATLAB. O sea que dejó de ser problema ya encontrar las constantes ABCD. Es puro, puro análisis de las fracciones. Miren. Que cuando lleguemos al modelo, vamos a ver, vamos a volver a esto. Mire esta expresión. Raíz de 2 por a la menos 4. ¿Qué tal? Raíz de 2. A raíz de 2, qué hermosura. Alfa 45. Esto es para lo que dicen, cuando dicen el texto, es una forma elegante de hacer, representar las funciones que son prácticas. Diente de sierra, pulso de onda cuadrada, tren de onda cuadrada. Esto es así. Mire la elegancia, carajo. Ahí están las ondas estas que están. Esto creo que es para impulso, ¿no? No lo vamos a ver impulso ya. Hacemos un break aquí y luego arrancamos con aplicaciones de la transformada de Laplace a circuito eléctrico. Tensión y corriente. Y les recuerdo que el lunes van a dar examen los alumnos que no dieron y que me van a mostrar una lista con su número de registro para que yo entre a la base de datos y verifique si están inscritos. Porque no van a salir en la lista de alumnos. Y aguarden entonces 5 minutos y arrancamos. No, todavía no es a circuito, pero es a ecuaciones diferenciales. Íntegro diferencial. El problema es solucionar una ecuación de segundo grado. Mediante la transformada de Laplace. Entonces aquí tenemos, aplicamos todo lo que está entre corchetes, es la segunda derivada, son fórmulas de las propiedades de la transformada. La segunda derivada es S cuadrado BS menos S en 0, primera derivada en 0. Vamos a correr, aquí sería esto. La segunda derivada. La primera derivada es de otro corchete. Y la función BS sin derivar es. ¿Qué significa eso? Si usted tiene aquí ya BT, ya no es una función general F de T, ya es una tensión F de T. Al aplicar la transformada a la función voltaje en el tiempo, le va a dar la función en la variable S, B de S. Ya eso sería, digamos, un avance a la aplicación a circuitos. Cuando usted aplica la transformada a una primera derivada, hay una
y hay un valor en la tabla calculado. Si aplica a la segunda, si aplica la transformada a la segunda derivada también. Ok, ya tiene una ecuación algebraica. ¿Sí? Aquí 2 u de t. Cuando aplica la transformada a 2, es 2 sobre s. Y todo vale para u de t. Tiene que tener condiciones iniciales. B de 0 vale 1 y la derivada de B de t vale menos 2. Al aplicar estos valores aquí a la ecuación algebraica se reduce y aparece una expresión más simplificada. Luego, ¿qué tiene que hacer? Agrupar términos semejantes, todo lo que está con B de S y lo demás lo traslada al otro lado. Aquí tiene que hacer desaparecer, tiene que tratar de que haya una fracción única. Entonces, factor común es. Está listo para preparar ahora su antitransformada. La anti era así, ¿no? El de menos 1 y el de menos 1, así era la antitransformada. Ya, entonces veamos cómo queda. Tiene que hallar la constante A, la constante B, la constante C, con unas fórmulas. Ya, todas estas fórmulas es multiplicar por S al cociente, multiplicar por S más 2, y ahí haya A un cuarto, B un medio y C un cuarto. Aquí coloca los la constante. Y ahora aplica la antitransformada que les decía antes. B de S le aplico a la antitransformada y resulta que es un cuarto. Esta es la expresión. Así se resuelven las ecuaciones íntegro diferenciales. Entonces la siguiente clase va a ser ya circuito de la práctico, ¿no? A ver aquí, esta es una íntegro diferencial. Aquí vamos a ver, yo tengo que aplicar a todo esto, a ambos lados aplico la transformada, entonces yo tengo que aplicar la transformada de Y. Aquí está la derivada, la transformada de la derivada es esto de aquí. La transformada de Y es 5 veces Y de S. Y cuando aplico la transformada de una integral, es 6 veces. La integral de Y de T de T es Y de T. Al aplicar Y de T, Y de S da transformada. Y 1 acá es 1 sobre S. Se trabaja de forma algebraica. Se elimina, se simplifica todo lo que tiene que simplificarse y se despeja Y de S. Y de S es una fracción 2S más 1, el numerador. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá? S más 2 y S más 3 y encuentra las constante. Para eso hay fórmulas que hay que saber aplicar. Evalúa menos 2, menos 3 y tiene el resultado. Aquí se aplica la antitransformada. La anti aquí, la anti acá. Esto queda en Y de T. Esto es S más 2. 1 sobre S más 2 es E a la menos 2T. Pero como es menos 3, se queda en el como coeficiente del exponencial. S más 3 es E a la menos 3t. Y hay un más 5, se queda como exponente. Y se multiplica por u de t todo, porque esto vale para 0 al infinito.
Resumen. Ahí está la famosa definición. La clave está en el término E a la menos ST, que se llama término transformante. Ese es el que transforma del tiempo a la variable S. Las propiedades son la clave para todo. Las propiedades de la integral las hereda la transformada. La transformada inversa se encuentra utilizando las expansiones parciales y las parejas de transformadas. Las parejas también se llaman los par de transformadas. Convolución hemos visto. Tampoco hemos visto esto. La transformada de Laplace puede utilizarse para resolver una ecuación diferencial íntegro diferencial. Eso hemos visto. El paso. Esto podemos ver. Tenemos 5 minutos. Ustedes pueden tranquilamente repasar esto en el otro archivo. Miren, todo esto tienen que hacerlo porque les va a servir. Listo, señores, estamos listos para hablar de aplicaciones el viernes. ¿Escuchó ese tema en el examen? Sí. El argumento de los alumnos es que no estando en la lista, van a adicionar, están en trámite. ¿Usted me puede aclarar eso? Sí, eso dijeron los compañeros. ¿Y eso es posible, imposible o es un deseo nomás? ¿Con qué documento pueden ellos, con qué documento ellos pueden reemplazar al registro? Difícil, ¿no? ¿Flores? Sí, difícil, ingeniero. Pero... Jonathan, ¿qué dice Jonathan? Pero que arme su lista para ver si es que está en la clase, en la materia. Sí. O sea, que estarían, digamos, como oyentes y que quieren dar examen y se aprueban, la van a anotar, eso es, ¿no? Eso es, ¿no? ¿O no es así? Parece que es así, ¿no? Cartagena, Ayala, su opinión, por favor. Cartagena, Ayala, su opinión. Ya, ahí nomás entonces. Listo, jóvenes. Ya, yo espero el día... Todos los alumnos que ya dieron examen, no, el lunes no aparecen. Y yo voy a, tienen que mandarme una planilla Excel, nombre, todos los nombres, el número de la carrera, cómo es todos los datos técnicos para que yo entre al sistema y vea si existen, si son alumnos.